El olor que emana este aniego de desagüe en la calle San Martín, primer sector del centro poblado El Milagro, es insoportable. Y los vecinos de esta calle temen que el virus del síndrome de Guillain-Barré se desarrolle en su sector. Siempre se sale el desagüe, lo vuelven a arreglar y otra vez. Ahorita ya lleva 4 días. Yo estoy asustada porque vivo en la esquina, tengo 3 niños. ¿Cómo podemos resistir así pues todo, no? Todos los días en este mismo plan, escurre y escurre el agua. Hay niños, hay por esta enfermedad, todos moscos, todo que se van para adentro de nuestras casas. Mire, ve estas ratas muertas como... Desde hace 4 días que nadie les da solución. Han llamado a la empresa Sedalit y no se acercaron. Hoy en la mañana he ido a la oficina, acá a La Esperanza. Lo único me ha contestado un señor, ya van a ir, me han dicho, nada más. Y no vienen. Y con esto estoy desde el día domingo. Nada. Los carros mismos, si ustedes lo ven pasar, no entran por acá, sino por donde pasan. O sea, eso queremos... Más afectados. Claro, porque estamos acá al frente. Pues esto queremos que lo solucionen de una vez. Los moradores piden con urgencia que den solución a este reclamo, pues atenta contra la salud pública. En tanto, se conoce que en la región La Libertad hay 40 personas que han adquirido el virus. Entre ellos hay 3 niños.